Seguimos detectando empresas ligadas a instituciones públicas que merecen una investigación mucho más profunda, oficialmente hablando. En este caso, hablamos de la relación comercial entre el Instituto Postal Dominicano, Impostdom, con una empresa de paquetería internacional llamada Mía Cargo. Las condiciones en las que se produjo esta alianza son todo un misterio que pretendemos resolver en este trabajo de investigación que le vamos a presentar a continuación. Y de hecho, exhortamos a que no se pierdan la entrevista con el director de Impostdom, para que se den cuenta cómo son las cosas muchas veces. Vamos a ver. El consultor jurídico es Joaquín Félix. Supuestamente tiene en su poder el contrato sobre la alianza de Mía Cargo e Impostdom. Y en el momento de nuestra visita no se encontraba en la institución, pese a que habíamos avisado al director general que ese sería el tema a tratar. No lo tenemos aquí. Si tú quieres, yo te lo puedo entregar hoy en la tarde o mañana en la mañana. Yo se lo pedí ayer. Le dije que era precisamente que de Mía Cargo. Que tú me ibas a hablar de Mía Cargo. Yo puedo esperar ahora, mándelo a buscar, porque eso debe estar a mano. No hay que esperar esta tarde. Mande al consultor jurídico a que se lo traiga. El consultor jurídico está aquí. Pero oye, no te preocupes, yo te lo hago llegar hoy mismo. Pero es que lo necesito ahora para leerlo. Su aparente olvido no disculpa que un contrato no esté más asequible, inclusive para el director y sus tres importantes asistentes, los cuales estaban en la entrevista que nos concedió para aclarar bajo qué modalidad contrató el servicio de Mía Cargo. ¿Bajo qué modalidad hizo usted ese contrato? ¿A través de la ley de contrataciones o a través de la ley de alianza público-privada? ¿Cómo hizo usted eso? No, nosotros tratamos de hacerlo a través de una alianza público-privada. Pero ¿qué sucedió con el contrato específicamente? Nosotros nos sentamos con la empresa Mía Cargo y le dijimos que tenemos que esperar un proceso a que lo que se llama la alianza público-privada apruebe la ejecución del contrato. Proceso que no se realizó, pero no impidió la firma del contrato con la empresa, como se puede constatar cuando uno entra al salón principal del edificio. El correo ha sido sustituido por esta empresa privada. Todo tiene Impostdom by Mía Cargo o Impostpack by Mía Cargo, desde la máquina de expendio de bocadillos hasta los uniformes de los empleados. Son de Impostdom, no son de Mía Cargo. ¿Y por qué tienen el...? Ellos donaron esos uniformes. Ah, pero óyeme. Entonces, ¿eso lo paga Impostdom? No, nosotros pagamos a los empleados. Claro, y se ponen un uniforme donado por ellos. No, dice Impostdom... Mía Cargo. By Mía Cargo, es así. O sea, usted me está diciendo a mí que Mía Cargo... ¿Usted le pone los empleados a Mía Cargo también? No, Nuria. Me lo acaba de decir. No, mi amor, yo no te he dicho eso. Los empleados son de Impostdom y dan los servicios de Impostdom a Mía Cargo. El Instituto Postal Dominicano es el organismo del Estado que se encarga de movilizar bultos, postales, couriers, transferencias de dinero en las principales monedas internacionales en todo el país. Recibe del Estado unos 21 millones de pesos mensuales, equivalentes a 252 millones de pesos al año. Posee una nómina de 1.034 empleados que asciende a más de 19 millones de pesos. Hay otras dos nóminas que no están transparentadas. Supuestamente brinda 10 servicios, siendo Impostpack uno de los principales, pues es el courier del Impostdom y que permite a los clientes recibir artículos comprados por Internet. Este servicio fue relanzado en 2020 y la institución lo denomina una alianza estratégica con la empresa de paquetería internacional Mía Cargo. ¿Pero usted no cree que debió hacer un concurso para eso? Pero que es un contrato de servicio, mi hija. Pero los contratos de servicio se hacen porque con concurso. ¿Qué es lo que pasa? Señora Adames. Yo tengo un contrato con la Junta Central Electoral. Yo tengo un contrato con la Procuraduría. Y yo tengo muchos contratos en el país.
Esto es un contrato comercial. Óyeme, sí. No hay duda de que el director de Impostón no tiene mínimo conocimiento sobre cómo operan los procesos en la institución que dirige, ya que la misma ley 340-06, en su artículo 6, numeral 7, establece que los acuerdos entre instituciones públicas no tienen procesos de competencia, lo que confirmamos con el especialista en Derecho Público. Lo que sucede es que entre instituciones públicas se realizan acuerdos interinstitucionales. Aquí estamos hablando de un contrato con una empresa privada, con un agente privado, y por lo tanto es la propia ley 340-06 la que exige, la que obliga a que se haga un proceso competitivo, cosa que no ocurriría con un acuerdo con otra institución como la Junta Central Electoral o la Procuraduría General de la República. La simpleza de la explicación del por qué firmó con una empresa como Mía Cargo es que tiene una dirección física en los Estados Unidos, como cualquier otra agencia, en la cual recibir los paquetes que tendrán como destino final República Dominicana. Necesitamos un hub, un warehouse en Estados Unidos, que no lo tenemos. El correo no tiene ese warehouse en Estados Unidos. ¿Por qué no lo tiene? Por el costo. ¿Cuál es el costo? El costo, nosotros cotizamos uno por 300 mil dólares. Y además de eso, necesitamos una empleomanía en Estados Unidos, que nosotros no tenemos un procedimiento para hacerlo. Más que un tema de disponibilidad de recursos o infraestructura, lo importante aquí es el cumplimiento de la ley. Por eso, volvimos a insistir que nos mostrara el contrato que establecía las condiciones de esta alianza estratégica y bajo qué modalidad se otorgó. ¿Usted sabe qué es más sospechoso lo que ustedes están haciendo? No, mi amor, si yo te voy a entregar. Más sospechoso es esto que están haciendo. Ustedes están poniendo este trabajo más interesante. Lo están poniendo cada vez más interesante. Un contrato que si hubiera transparencia, tú, tan diligente en buscar en tu computadora, lo hubieras tenido ahí. Y el consultor jurídico hubiera mandado a buscar, aunque no estuviera aquí. Mientras tanto, el asistente del director, Joel Sánchez, simulaba escribirle por WhatsApp al consultor jurídico, Joaquín Félix. Y así se mantuvo 2 horas y media diciendo que el consultor jurídico llegaría en cualquier momento. El contenido del acuerdo era todo un misterio y necesitábamos conocer varios detalles. Por ejemplo, el costo para Impostón de este acuerdo. Que no nos cuesta nada. Nosotros no estamos pagando nada, ni le estamos pagando tampoco a Mía Cargo. Nunca le hemos hecho un pago a Mía Cargo. Establece que en quien paga a Mía Cargo por el servicio es el cliente que compra el artículo por internet y la empresa paga a Impostón. Con este acuerdo, Impostón está entregando un servicio obligatorio que le da la ley a una empresa privada bajo ningún esquema legal. ¿Cuánto le paga a Mía Cargo a ustedes por ese servicio que ustedes le están prestando a él? Cuando nosotros encontramos el servicio, le está pagando a la empresa Tahití, yo creo que eran 30 centavos de dólares. Ahora, nosotros eliminamos el intermediario y nos están pagando 90 centavos de dólares por cada paquete que ellos mandan a República Dominicana, por cada libra que ellos mandan a República Dominicana. Usted... Es decir, nosotros no tenemos que pagarle nada a Mía Cargo, sino que Mía Cargo que nos paga a nosotros. El director establece que no le paga nada a Mía Cargo, pero esta empresa se beneficia de los empleados, de las instalaciones y del transporte. Además de eso, está dejando de recibir más ingresos que irían directo a ellos si no hubiera esta alianza. Si el Impostón estuviera cumpliendo con su servicio esencial determinado por ley, y ellos estuvieran gestionando directamente, la institución estuviera gestionando directamente el servicio de correspondencia y paquetería, quizás ese monto por libra que se está cobrando entraría directamente a la institución sin la necesidad de una empresa intermediaria. ¿Usted sabe lo que significa eso en términos institucionales? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos una alianza con Mía Cargo. Sí, pero ese tipo de cosas hay leyes para eso, porque usted está creando una competencia muy desleal a los otros couriers de República Dominicana. Si tú supieras, Nuria, que yo me junté con el presidente de la Asociación de Couriers de República Dominicana y le propuse el mismo negocio que le propuse a Mía Cargo. Porque, ¿qué pasa con los couriers? Yo se lo ofrecí aquí mismo en esta oficina. Y él dijo que no. Y él me dijo que lo iba a estudiar. Y yo le dije
que hay muchos lugares donde los couriers no llegan y que esa milla final nosotros como correo se la podemos dar. Él le dijo que lo iba a estudiar, pero usted no esperó que lo estudiara y firmó el contrato. No, es que no es un contrato de exclusividad. Ese servicio yo se lo puedo dar a cualquiera. Pero de es hecho, totalmente de exclusividad cuando todo el recinto dice no, mía, no. Y los logos de las camionetas, que se ha dicho de paso, ¿dónde están? No, las delivery de las camionetas. ¿Cuáles camionetas? Bueno, salió en fotografía 2, 3, 4 camionetas con el logo de Impospac, no, no, aquí, by Mía Cargo. Aquí no hay camioneta de ningún tipo. ¿Aquí no hay transporte? No, aquí no hay. Aquí hay 2 camiones y 3 camionetas que ninguna tienen el logo de Mía Cargo. Aquí no hubo un proceso competitivo, no hubo un proceso transparente donde pudieran venir varios oferentes a hacer distintas propuestas para que el Estado Dominicano, en cabeza del Imposdom, pudiese elegir entre esas propuestas. Usted ha hecho una alianza estratégica con una empresa que no es ni siquiera proveedora del Estado. ¿Entendió eso? Nuria, yo te quiero ahora dar una explicación. Es que tú no tienes que ser proveedor del Estado para utilizar un servicio que yo te voy a dar. ¿Tú me entiendes? Y aquí nosotros no le pagamos a ellos nada. Nosotros no le pagamos a ellos. Yo no tengo que hacer un contrato. Si ellos no me están pagando nada, si yo no le estoy pagando por nada favor, a ellos. Por favor, esto sobrepasa el simple servicio. Esto sobrepasa el simple hecho de que yo te estoy prestando un servicio. Aquí hay una alianza estratégica, según usted manifestó en el portal, en el periódico, con una empresa llamada Mía Cargo. Eso ya sobrepasa los servicios que ustedes prestan. Ya hay una relación comercial entre usted y una empresa llamada Mía Cargo. Y usted ha hecho de que una empresa de Estados Unidos o de Argentina tenga presencia en una institución pública dominicana, ni siquiera bajo la ley de la alianza público-privada. Entonces eso hay que estar claro. Yo no sé cómo han manejado y dibujado la situación, pero la situación que uno ve aquí es ya fuera de un mero servicio que usted presta. Entonces la pregunta es, una empresa que ni siquiera es proveedora del Estado está asociada estratégicamente con una empresa, una institución pública, comenzando por la otra. ¿Sabe usted las referencias de esa empresa Mía Cargo? No, yo es una empresa que tiene una sucursal, ¿verdad? O trabaja en Miami, Estados Unidos. Si trabaja en Estados Unidos y no tiene ningún tipo de impedimento, porque no tiene ningún impedimento, porque ellos funcionan y trabajan en Estados Unidos. Y tú sabes cómo son las leyes norteamericanas. ¿Usted tiene pruebas de que ellos trabajan bajo qué empresa? Mía Cargo. O sea, usted sabe que ellos trabajan, ellos están reconocidos, ellos lo que tienen es una dirección comercial, que no sé si ni siquiera si es física, donde recibe el paquete, como la tengo yo. Es física. Es física. ¿Usted porque ha ido? Yo he asistido a eso. ¿Usted ha ido a esa oficina? Sí, yo he ido a la oficina de ellos. ¿Cómo se llama el dueño de la empresa? El nombre, yo conozco el nombre, se llama Diego. ¿Diego qué? Pero yo sé el nombre de él, que se llama Diego. O sea, usted no sabe cómo se llama el dueño de una empresa a la cual usted tiene aquí abajo con hasta uniformes de empleado suyo con Mía Cargo. Mi querida señorita, mi querido amor, si yo hago una empresa o si yo hago un negocio con una empresa, ¿verdad?, de darle un servicio y la empresa tiene registrado toda su información, yo no me interesa el nombre del dueño, a mí me interesa la empresa a la que yo le voy a dar el servicio. ¿Pero cómo va a ser si el dueño estuvo...? Pero, no, pero si el dueño estuvo con usted ahí al lado y se tiraron fotos. Él se llama Diego. ¿Pero Diego qué, señor director? Mi amor, yo no sé el apellido de él. ¿Pero me puede decir eso a mí? Esta empresa, esta institución, pero, óyeme, está dirigida por una persona que debe cuidar de mis intereses. Sí, pero mi querida. No puede ser que usted haya firmado un contrato con una empresa. Mi querida usted no señorita, sabe ni siquiera quién es el dueño. Mi querida señorita. Al lado suyo. Mi querida señorita, si usted, yo tengo un contrato con la Junta. Si usted me pregunta el apellido del juez de la Junta, yo no lo sé. Desconoce el apellido del principal ejecutivo que estuvo presente el 8 de julio en el relanzamiento del servicio Impospac y en el acto de inauguración de las remodelaciones de la sede, que antiguamente tenía el escudo nacional y ahora posee el logo de Impospac by Mía Cargo, y que incluso agradeció en un tuit por haber hecho posible esta transformación. Diego Aníbal Bestillero, ¿le suena?
Diego Vestillero, sí. ¿Le suena? Pero no sé el de Aníbal, pero sí Vestillero, sí. ¿Ese sí? Sí, Diego Vestillero. Ese es el dueño de Mía Caro. Sí, señorita. Bueno, es de nacionalidad argentina. Sí. Uh-huh. Él tiene una empresa en Argentina de courier. Él exporta, manda mercancía desde Estados Unidos a Argentina. Ajá. Sí. ¿Usted sabía que él estaba siendo investigado por un caso de corrupción llamada la mafia de los contenedores? Volvemos dentro de un momento con la investigación que lleva a Argentina sobre la mafia de los contenedores, donde el socio principal de Mía Cargo está siendo investigado. Y sepa si por fin aparece el contrato. Según el certificado de registro mercantil de la empresa, Diego Aníbal Vestillero, de nacionalidad argentina, es uno de los socios de Mía Cargo SRL, empresa cuya asamblea constitutiva fue el 5 de diciembre del 2019, junto a los cubanos Jesús Solé Martínez y Jesús Solé Llerena. En el caso de Vestillero, está siendo procesado en Argentina por contrabando agravado en grado de tentativa luego de haber intentado ingresar 76 contenedores con productos valorados en casi 20 millones de dólares en el marco de la causa conocida como la mafia de los contenedores, en la que estas empresas traían artículos de mucho valor disfrazados de supuestas mudanzas para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Las mudanzas no eran mudanzas primero, porque venían a nombre de personas que eran inexistentes o empresas fantasmas, pero además declararon que venían artículos del hogar y adentro encontraban motos de alta gama, artículos de electrónica como ser consolas de juego y demás. Incluso el 24 de junio, la justicia argentina falló a favor del periódico Clarín ante una demanda que entabló Diego Aníbal Vestillero, quien había sido mencionado en artículos sobre otro caso llamado La Causa de D'Alexio, en la que un falso abogado, Marcelo D'Alexio, estaba implicado junto a Carlos Liñani, quien fue encontrado muerto en su residencia, quienes supuestamente se dedicaban a la extorsión de varios empresarios, incluyendo el socio comercial de Impostdom. El medio argentino también mencionó a Vestillero en notas relacionadas a la mafia de los contenedores, por lo que el empresario inició la demanda en procura de cese de publicaciones, pero la Sala M de la Cámara Civil determinó que el medio periodístico se limitó a informar lo declarado por las personas investigadas en la causa y sus cuantiosos legajos sin tergiversar lo que allí se relató. Él fue descargado de esa situación. Ah, usted lo conocía usted lo firmó. No, yo te digo que yo lo conozco a él. Ah, pero ahora te pero yo lo que te estoy diciendo es que no conozco el nombre de él, apellido de él. O sea que sí sabía que él estaba siendo investigado por la mafia de los contenedores en Buenos Aires. Por la mafia, no, yo sí sé que él estaba siendo investigado. ¿Y cómo usted sabe que fue descargado? Porque para llegar al país y firmar el contrato con usted, él debió pedir un permiso para que lo dejaran salir. Resulta que para que Diego Aníbal Vestillero asistiera al relanzamiento de Impostpac en el país, su defensa solicitó una autorización a las autoridades para salir de Argentina con destino primordialmente a Miami, Estados Unidos, por el término de 6 meses, justo cuando vino a República Dominicana para asistir al relanzamiento de Impostpac. El permiso fue otorgado el 15 de mayo de este año, con motivos de asuntos laborales. La autorización le fue concedida con un resguardo de 100,000 pesos argentinos, acreditando tanto su salida como regreso en cada oportunidad y estando a disposición del tribunal cada vez que se le requiera. Pues no sabía que él tiene residencia americana, que le salió en estos días. ¿Usted sabe que tiene residencia americana? Claro, porque me la mostró en una de esas reuniones. Oh, pero Dios mío, ahora de repente sabe hasta que tiene residencia. Mi amor, pero el apellido pero que salir, yo no sé. Pero para salir de Argentina necesita un permiso de la justicia. Permiso que se le venció ahora. O sea que yo no sé si realmente todavía él está absuelto de ese proceso. Ah, no. Pues eso habría que investigar. El permiso del dueño de Mía Cargo para salir de su país se le venció recientemente, el 15 de octubre. Según establece El Disenso, un periódico argentino de investigación, Vestillero continúa trabajando exactamente en el mismo rubro en el que está siendo procesado, a través de un ecosistema de empresas que operan desde diversas webs que ofrecen todos los servicios similares, compra en el exterior,
envíos a otros países con 4 offshores a su nombre. La última empresa en haber sido creada es DVR LLC, la cual está registrada en Miami, en la misma dirección de Mia Cargo Group LLC y S. Marval LLC, otra compañía en la que Vestillero aparece como director y bajo la cual presentó el registro de 3 marcas para el transporte internacional de mercaderías: Mia Products, Mia Cargo e Impostpack. O sea que registró como suya una marca que debería pertenecer al Estado Dominicano. Mientras tanto, seguimos insistiendo en lo mismo. ¿Dónde está el contrato? Eso, pero ese contrato no aparece con facilidad. Si tú me pides ahora mismo el contrato que tenemos con la Procuraduría, yo no lo tengo. Pero no te. Sus asistentes. Eso debería estar en la dirección, en la administración. No, eso no debería estar solo en la consultoría jurídica. No lo tengo, mi cariño, aquí, ¿no? No ha sido publicado, no está en la página del Impostdom. Y esto evidencia que hay un manejo poco transparente. Pero tampoco está asentado en la Contraloría General de la República. Finalmente, al día siguiente de nuestra visita, pudieron dar con el tan resguardado acuerdo, el cual entregaron incompleto y desordenado. No comprendemos cómo entendieron que esto pasaría desapercibido, porque a simple vista se ve cómo saltan los párrafos sin sentido por falta de páginas. Este contrato que nos enviaron mutilado fue firmado el 12 de abril de este año por Diego Aníbal Vestillero y el director de Impostdom, y establece que el objetivo de la alianza estratégica comercial sería la ejecución de servicios de recepción, control, procesamiento, transporte, reencaminamiento y entrega a la carga nacional e internacional, pudiendo extender el servicio desde y hacia varios destinos, así como el desarrollo de múltiples oportunidades de negocios que pudieran las partes desarrollar, no estableciendo absolutamente a lo que se refieren. Además, la vigencia del acuerdo llama mucho la atención, pues se suscribió por tiempo indefinido. El especialista en derecho público también nos confirmó toda una serie de violaciones de las leyes dominicanas que se desprenden de la simple lectura de este acuerdo y que no solo se limitan a que no se hizo ningún proceso competitivo para elegir a Mia Cargo. Lo que más llama la atención es la ausencia de cláusulas que determinen primero la responsabilidad de las partes, porque si estamos tercerizando un servicio público esencial, tenemos que saber que hay una serie de responsabilidades que la entidad privada, el agente privado que fue contratado, tiene que asumir. Por el contrario, aquí hay una cláusula de indeterminación de la responsabilidad entre las partes. Esto quiere decir que Impostdom queda completamente atado a la responsabilidad frente a los clientes y a los terceros por las faltas que pueda cometer Mia Cargo en sus operaciones. No hay cláusulas que establezcan cuáles van a ser los vínculos o cómo va a ser el manejo o el uso por parte de la empresa de las instalaciones del Impostdom, que tiene locales a lo largo y ancho de todo el país. Otras leyes que el documento no cumple son del notariado, pues las firmas están supuestamente certificadas por un notario del estado de Florida. Tampoco cumplen la ley 155 de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En virtud de que el acuerdo contrato no tiene ninguna cláusula que establezca una declaración sobre el origen de los fondos utilizados en dicho contrato, ni cuál va a ser el destino de esos fondos, sobre la rentabilidad que se genere. Sobre todo que en el registro mercantil establece que el capital de esta compañía es solo de 150 mil pesos, lo que hace cuestionar qué tanto puede aportar esta empresa a una institución con Impostdom con semejante capital. Y para colmo de males, el contrato establece que van a fijar los precios vía email posteriormente. O sea, que este acuerdo se firmó desconociendo un elemento tan importante como son las tarifas. Nos anexaron una hoja donde establece que 0.90 centavos de dólar serán a favor de Impostdom y el resto quedaría para el pago de gastos de recepción, procesamiento de carga y fletes internacionales. Entonces, si este contrato es verdadero, ¿cuáles son las ganancias de Mia Cargo? ¿Cuál es la dirección de Impostdom? Calle H, esquina Luperón. Ajá.
Esta es la... Esta es la principal. ¿Por qué los cubanos socios de Mía Cargo tienen esta dirección como la dirección de ellos? ¿La dirección de qué? De los cubanos, de Jesús Solé Martínez y Jesús Solé Llerena. Dice que tienen su dirección aquí en Potsdam. Pero la dirección de donde ellos viven. La dirección. No pueden tener la dirección. La dirección que ellos viven aquí no pueden tener esa dirección. Tienen la dirección de gestión. ¿Cuál es la dirección exacta de aquí? Pero esa dirección no la pueden tener ellos. Calle H. Aquí. No pueden tener esa dirección, me es imposible. Aparte de esto, otra irregularidad como esta. Si hay un incumplimiento contractual dentro de las escasas y muy flexibles cláusulas que tiene el acuerdo, y si el Impostón tiene que notificar a la empresa, lo va a notificar dentro de la misma infraestructura del Impostón, en el mismo domicilio. Esto no aparenta, no da un aire de buen derecho, no da un aire de cumplimiento de la norma. Este no sería el primer cuestionamiento que ha tenido que enfrentar a Adán Peguero, designado como director de Impostón el 16 de agosto del 2020. Según los medios de prensa, el actual funcionario fue cancelado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido sometido a la justicia en varias ocasiones. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo existe la cultura del sometimiento. Si tú chequeas, todos los rectores han sido sometidos a la justicia. De hecho, yo fui sometido a la justicia junto con Mateo Aquino Febrillé, el difunto Mateo Aquino Febrillé, junto con Emma Polanco, la rectora actual. Cuando era el director del comedor universitario, tras ser acusado de la compra de productos sobre precio en 2006, fue cancelado por el entonces rector Roberto Reina, quien tomó esa decisión luego de conocer los resultados de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, que abarcaron el periodo 1 de enero y 31 de diciembre del 2004. Esto fue solicitado por la Federación de Profesores de la UAS y la Asociación de Empleados Universitarios, quienes paralizaron los servicios docentes y administrativos por más de 25 días. Por esa misma razón, el Comité Universitario Anticorrupción, representado por los maestros Manuel Linares y José Parra, depositaron una querella en el DEPRECO, hoy llamado PETCA, en la que establecen que deberían abrirse expedientes al rector Reina, al vicerrector Beltrán y a los demás implicados. Yo duré en la dirección de los comedores con ese rector un año y medio trabajando. Pero después que vino la denuncia, usted fue cancelado y removido. Mi amor, cuando no quieren cumplir, muchas veces inventan cosas para justificar cualquier situación. Pero fue removido de ese puesto. Pero no por eso. ¿Y por qué? Por incumplimiento. ¿Por? Incumplimiento. Nosotros hicimos acuerdo para apoyar a ese rector y después no quiso cumplir. ¿Y lo removieron de ese cargo? Y me removieron, sí. Pero no es que son sobrevaluados. ¿Qué sucede con la universidad? Muchas veces, la universidad no tiene fondos para pagar y coge un crédito. Si el crédito tú lo pagas en 6 meses, no te van a dar el mismo precio de comprarlo cash. Dicho expediente no fue investigado por el DEPRECO. Además, en 2013, cuando era gerente financiero de la Universidad Estatal, fue acusado junto al rector de ese momento, Mateo Aquiles Febrillé, como con otros funcionarios de la academia, por asociación de malhechores y otras presuntas irregularidades en una licitación para la compra de butacas por 62 millones de pesos. Nos descargaban una instancia y nos sometían en la otra. Nos descargaban una instancia y nos sometían en la otra. Hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde dio el archivamiento final. Según su declaración jurada de bienes, el director general de Impostón posee un patrimonio de 23 millones de pesos, que incluye una residencia valorada en 7.600.000 pesos, un automóvil BMW de 839.000 pesos, una jipeta Toyota Land Cruiser valorada en 1.200.000 pesos y una cuenta de ahorros con 400.000 pesos en el Banco de Reservas. Son 30 años de trabajo que yo tengo para ahorrar lo que tengo, para ahorrar mi casa, y para ahorrar un solar que le compré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se lo venden a todos los empleados, tú lo sabes, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo, y eso es con trabajo. Si yo fuera un corrupto, no tuviera préstamo, ni tuviera tu solito.
En la declaración también se muestra propiedades de la esposa del director de un postdoc, cuyo régimen matrimonial es comunidad de bienes, con dos apartamentos valorados en 15 millones y 3 millones 800 mil pesos. Gina Marie Serrat Encarnación fue objeto en 2012 de un atentado de sicariato por parte de dos dominicanos, Luis Alonso Reyes, La Perra, y Raúl Florentino Báez Medina, quienes guardaban prisión en Holanda por asuntos vinculados al narcotráfico, motivo por el cual el Tribunal de Holanda se constituyó en República Dominicana para investigar los hechos. Ella estaba casada con una persona que también intentaron matar. ¿Quién era? Vladimir. ¿Eh? Ella fue esposa de una persona que se llamaba Vladimir. ¿Vladimir qué? No sé exactamente. Vladimir... ¿Cómo que se llama? Paulino. ¿Eh? Vladimir Paulino Lugo. ¿El narcotraficante? No sé, mi amor, si era narcotraficante. Ella era la esposa de él. Sí. ¿Y la trataron de matar antes de casarse con usted? ¿O cuando ella estaba casada con usted? No, antes de. Antes de eso. Antes de usted casarse. Uh-huh. Y yo amo a esa mujer. Bien hecho, aunque... Aunque intentaron matarlo, yo amo a esa mujer. Y que nadie me recomiende dejarla. Ahora en su gestión como director de NIMPOSDOM ha manifestado que llega a la institución con el firme objetivo de poner en marcha medidas de mejora que permitan convertir el correo oficial en un referente de competitividad, eficiencia y modernidad. Y para ello ha hecho una serie de remodelaciones, como por ejemplo de la estafeta de Boca Chica, que tuvo un costo de 332 mil pesos, y el comedor de los colaboradores con 61 mil 324 pesos. Obras cuyos sorteos no figuran en la página web del Impostón porque fueron hechos dentro de la misma institución. Se hicieron con personal de acá, con personal de Impostón, y el servicio que nosotros nos damos se hacía de ese modo, es decir, nosotros tenemos aquí albañiles, tenemos electricistas, tenemos pintores. Volviendo al tema que nos ocupa sobre la alianza entre Mi A Cargo e Impostón, se hace necesario la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones para analizar a profundidad este contrato. Además, hay otra institución que tendría que velar por esto. Me parece que el Impostón tiene como órgano de tutela superior al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por lo que el ministro de Obras Públicas tiene que intervenir en este tema. Una institución pública que hace negocios con una empresa sin tomar en cuenta las leyes de compra y contrataciones ni de alianzas público y privadas. Se trata de una compañía que ni siquiera tiene registro de proveedor del Estado, con un socio que actualmente está siendo investigado por la justicia de su país por contrabando y que registró como suya una marca que debería pertenecer al Estado dominicano, con un contrato entregado, mutilado y desorganizado, donde no establece las reglas claras de esta sociedad. Estos motivos son más que suficientes para iniciar una investigación oficial que analice más detalladamente las condiciones de este contrato. El eslogan de Mi A Cargo es "Compra en Estados Unidos sin gastar de más". Claro, que no gastan de más porque a base de lo que hemos visto, Impostón, o sea, el Estado, es quien lleva el mayor peso de esta carga.